Nosotros continuamos, señores, desde Rancho Las Brisas, llevándole todo acá en lo que es la costa, más bien Playa del Espino, y siempre acompañado con Cindy y Jacqueline. Jacqueline, ¿qué tal el ambiente hoy? No tenemos sol, pero tenemos un lindo clima. Un lindo clima. Hola, hola, otra vez un gusto estar con ustedes y pues acá mostrándoles un pequeño ranchito, pero créanme que todo lo que le vamos a mostrar posteriormente va a ser exquisito y pues la opción, qué mejor opción que esta para que ustedes puedan venir, quiere un ranchito al aire libre, pues acá lo tiene. ¿Sí o no, sí? Así es, un gusto, mi gente hermosa, volverle a saludar. En este momento nos encontramos aquí en el rancho Las Brisas, como lo dijo Jacqueline. Hoy estamos al aire libre disfrutando de la naturaleza. Me encanta hoy ese día porque no hay sol, así que voy a bañar muy feliz, encantada. Créanme que tengo unas ganas de disfrutar esa playa, así que espero pues no se lo pierda, le va a gustar muchísimo. Y bueno, aquí estamos para darle a conocer otro lugar más de nuestro querido país, El Salvador. Bueno, Cindy y Jacqueline, realmente no solo vamos a conocer Rancho Las Brisas, Rancho Las Brisas también se maneja en otro campus también acá cerca de la playa, más amplio, que poco a poco se va ampliando y recibiendo muy bien a aquellos que vienen desde el extranjero o vienen de alguna otra parte de acá del Salvador a turistear, a vivir tranquilamente este ambiente que se vive en Playa El Espino. Así es, seguramente ya hablaremos con el encargado, él nos dirá qué tanta fue la afluencia que hubo en estas vacaciones y pues claramente estos días, porque todavía como que hay algunas personitas, algunos turistas que dijeron no, estos días se llena mucho y que no sé qué y cosas así, pues tiene la opción todavía que aquí está abierto y ya más adelantito les vamos a dar los horarios específicos, las comidas, el menú, todo lo que aquí nos tienen para prepararnos al momento que nosotros vengamos. O si no, yo creo que simplemente el poder estar acá tranquilitos e ir a disfrutar a la playa. Sí, así es, para los amantes de la playa, ¿verdad? Porque habemos personas, en lo personal, a mí tampoco no me gusta cuando la playa está muy llena. Entonces, algunos preferimos ir a la playa cuando está así un poquito más tranquilo el ambiente, menos bulla. Como ustedes pueden, observar más o menos, ¿verdad? Más adelante vamos a ir observando mejor, pero ahorita todo está calmado, tranquilo. Es muy poca gente la que se encuentra a la orilla de la playa. Entonces, para los que nos gusta ese ambiente, así créanme, le va a encantar ahorita lo que ha quedado después de la vacación. Ha quedado precioso aquí este lugar. Y encontramos nada más pues a alguien de que realmente, obvio, cómo no se va a sentir feliz en su rancho, ¿verdad? De Rancho Las Brisas hoy. Muy buenas, don Palacios, ¿verdad? Miguel. Miguelito Palacios. Sí, por aquí estamos descansando. Bien, descansando un poco. No, pues qué bien, qué tal en esta época, termina lo que es Semana Santa, don Miguel. Realmente, pues, ¿qué se espera en estos próximos días? Que vengan acá, ya que estamos viendo que también está ampliando otro rancho acá cerca, de acá de la misma costa de la Playa del Espino. Sí, estamos esperando que nos visiten, viene lo que es el primero de mayo, que es una época que nos visita bastante gente y estamos haciéndoles la invitación para que nos vengan a visitar aquí a nuestro rancho. ¿Qué tanta fue la afluencia que tuvieron en esas vacaciones? Mire, tuvimos turistas comenzando desde el sábado hasta el domingo. Tuvimos mucha gente. Y lo bueno, don Miguel, que termina lo que es Semana Santa y viene el mes de esa madre tan ansiada y querida, sí, que queremos llevarla a todas partes. Y qué lindo lugar para recomendárselo a las familias que puedan venir acá. Nosotros decimos que todos los que quieran traer a sus mamás aquí a Rancho Las Brisas, aquí los esperamos para atenderlos como se lo merecen. ¿Habrán precios accesibles para este mes de las madres, don Miguelito? Sí, nosotros tenemos los precios de nosotros muy accesibles. Comparado, ¿qué le ofrece usted? Les tenemos platillos de camarón, pescado, carne, pollo, mariscada, todo lo que... ¿Cuál es el costo acá de entrada, de las instalaciones? Fíjense que aquí nosotros, vaya, comparado a los demás negocios, nosotros tenemos más barato, pues nosotros aquí puede traer usted a su familia por la cantidad de $10, puede pasar todo el día con su familia. ¿Y hacer uso de las hamacas o las hamacas son aparte? No, hace uso del rancho, las hamacas, todo lo que está en el rancho. O sea que va incluido, Miguel. Va incluido todo, parqueo y todo, sí. $10 por familia.
O sea, ¿cómo? Que pueden venir a disfrutar con seguridad. Con seguridad, sí. Bueno, don Miguel, háblanos un poco, ¿cuánto tiempo estamos haciendo, si se tiene, ¿verdad? San Miguel o Sultán, hacia acá, lo que es Playa El Espino, yo creo, a Rancho La Prisa. San Miguel, aquí estamos a una hora, Usulután unos 40 minutos. Estamos bien. ¿Y en bus, para aquellos que les gusta viajar también en bus? En bus es un poquito más tardado, porque los buses hacen como unas 2 horas de Usulután aquí a la Playa El Espino. ¿2 horas? Sí. Y cuando yo llego a Playa El Espino Centro, ¿cómo hago para poderme mover hacia acá? Cuando ustedes llegan ahí a lo que es la escuela del Espino, cruzan a la derecha. Estamos a 1.5 kilómetros, está Rancho La Prisa. ¿Me puedo venir caminando? ¿Puedo adquirir algún medio de transporte? Sí, porque aquí hay mototaxis que lo pueden traer a dejarlo aquí. Solo usted les dice, llévenme a Rancho La Prisa y ahí lo traen, porque somos bien reconocidos. Cuéntenos un poquito del nuevo local que ha abierto. Hemos abierto un nuevo local que está aquí, que se llama Rancho Miramar. Rancho Miramar. Sí, se llama Rancho ya Miramar. Rancho La Prisa, ya no es Rancho Miramar. La Prisa, es Rancho Miramar. Sí. Cuando ya nos vemos saturados, tenemos una opción allá para que mandamos gente para esos lados. Sí, ahí tenemos. Y allá incluye igualmente. Igualmente, todo. Maquita y todo. Ahí está, tenemos otro grupo de personal para que atiendan allá. O sea que esto ha sido oportunidad de trabajo para otras personas, para otras ya personas, con este rancho abierto. Sí, ya. Qué bien, y lo mismo se ofrece. Lo que se ofrece aquí se ofrece allá. Bueno, especialidades de plato, porque me imagino que el camarón no solo se caracteriza solo por freírlo, ¿verdad? No, bueno, aquí le servimos camarón a la plancha, al ajillo, a empanizado, todo esos otros tipos. Platos, además de eso. Otros platos que tenemos tenemos carne de pechuga de pollo, tenemos carne de res, mariscada, los platillos que tenemos aquí. Aquí se le prepara lo que el cliente quiera, si quiere un pescadito asado, se lo hacemos asadito. Bueno, y coméntelo a esos amantes de los punches también. También hay mucha gente que le gustan los punches. Tengo un amigo que es muy punchero, que se llama Julio, que ese... Siempre que viene tengo que tenerle punches porque le gustan mucho los punches. Le gusta mucho el punche. Es punchero. ¿Y qué será? ¿Por qué? ¡Asa! Pero tengo ese amigo que le gusta mucho. ¿Cuánto más o menos se come él? ¿Cuánto más o menos se come? Se come una docena. Bueno, Cindy, ¿te gustan los punches? No. ¿Ah? No, no te gusta. A mí sí me gustan. ¿Cuándo se hacen con aiguaste? Se hacen también en aiguaste, de todas formas se puede hacer. Es bien rico el aiguaste. Frito de punche. Y todo el rollo. Sí, cocidito, en con aiguaste, tomate, todo. En aiguaste, ¿sí? En tomatadito. Ajá. Ella sabe rico, también. De la también. Especialidad de los punches, ella sabe, yo no sé. Es así, ni que no te guste el punche. Es que yo no como mariscos, no me acostumbré a comer mariscos, solo pescado. Si se fijan en los lugares que hemos salido, yo lo que he comido es pescado frito, porque nunca me acostumbré a comer mariscos y no tengo ese gusto, esa gana de que me dé por comer mariscos. Yo creo que poco a poco, ajá, mediante vayan los videitos, le va a ir gustando los mariscos. No, tal pues vez. Sí, estamos mal porque no le gustan los camaroncitos, que son tan ricos. Sí, sí. No, para los camarones. Para los camarones está ella. Ahí sí, voy a intentar que no le gusten tanto. Sí, a ella le conviene que no me gusten. Bueno, don Miguel, tenemos un hermoso paisaje acá también enfrente, sí, enfrente del Rancho Prisas. Y realmente, pues, muy recomendable para aquellos turistas que vienen también desde el exterior, ¿no? Que puedan venir acá a disfrutar. Puedan venir a disfrutar. Estamos a 2 metros de la orilla del mar. Bien lejos, te digo. Bien lejos del mar, sí. Acá no es peligroso para bañar. No. Esta playa, mire, esta es una de las playas mejores. El caso que tenemos, que la playa que tenemos aquí en El Espino es una playa muy plana. Uh-huh. No es comparado a la Costa del Sol. Usted en la Costa del Sol se va metiendo y de repente pum a uno y ahí es donde la gente se ahoga mucho. Porque aquí tenemos una playa muy bonita. Usted es afortunado por estar a este lado de esta costa, del centro del Espino, de así la playa. Sí. Qué bien ahí. Entonces, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la afluencia de personas hoy para Semana Santa, don Miguel? Mire, estuvo bien. Tuvimos gente todos los días. Todos los días. Todos los días tuvimos gente. Bueno. O sea que para en mayo... Estamos esperando que estemos a reventar. A reventar de nuevo, Sí. Así que usted ya sabe, tiene una nueva opción para poder venir y disfrutar acá en Rancho La Prisa y posterior, por si no hay aquí como un campecito,
Lo mandan al rancho Miramar, pero la atención siempre es la misma. Siempre los exquisitos platillos que acá le preparan al instante. Solamente usted pide y acá se lo hace. Pues tiene opción, como les decía. Acá vénganse, disfrute al aire libre, playita cerca, un buen ambiente, rico. Más con este clima en estos días, riquísimo. Y también si usted es amante de las hamacas, como puede observar aquí, hay muchas y quiere pasar un día por la noche don Palacios, puede quedarse en una de estas hamacas toda la noche, disfrutando de la brisa, de la orilla del mar, y créame, le va a encantar. ¿Verdad que hay personas que se van a quedar aquí? Tuvimos mucha gente que se quedó. Ajá. Se queda aquí, se puede, porque como va a ser bien sano, pues estamos a pocos metros del puesto de la PNC y eso nos da una seguridad. Sí, así es. Bueno, así que ya saben, si a ustedes les gusta acá la playa, este es un lugar perfecto, tiene la vista de todo el mar desde acá, puede estar aquí acostadito en una hamaca desde la maquita de la brisa. Te abro aquí. Ay, bye. Y yo la meto. Mi comodidad. Ella me va a meter y me va a dormir ahorita. Para que no pruebe los camarones que le van a dar. Durmámosla un rato. No, si no, y se lo va a quedar ya que le dormía. Yo me voy a quedar dormida. Bueno, don Miguel, bueno, realmente. Pero si aquellas personas no se quieren mover de acá porque acá les encanta el ambiente, don Miguel. ¿Qué se va a hacer, don Miguel? ¿Qué se va a hacer? Pues sí, porque el ambiente es muy agradable. Así es. Y la playa lo amerita acá. Ah, en esta costa donde estamos. Sí. ¿Qué se va a poder hacer entonces? Si aquí está llenísimo y la gente, ¿no? Que yo aquí me quiero quedar. ¿Cómo va a ser para ubicar? Como le digo, como tenemos la otra opción que es Rancho Miramar, porque este es igual, está al mismo nivel. Al mismo nivel está todo, ahí tenemos todo. Nosotros tenemos un cupo para unas 400 personas. Oh, qué bien. ¿Acá? Con este y allá. Oh, qué bien. Como son tres ranchos. ¿Cuánto está de distancia el otro rancho de acá? Está a 1 kilómetro de aquí. Ah, okay. Entonces el otro es casi entrando. Está ahí por las piscinas. Oh. A la par de otro rancho que es abierto, que se llama El Mirador. Ajá. Qué Estamos bien. A la par del Mirador. Qué bien, don Miguelito. Bueno, ¿y quién de las chicas se va a animar a bañar en las playas? Yo ya dije que yo traigo unas ganas de bañar porque no está haciendo sol y ando como un poquito quemadita, así que hoy no me voy a quemar mucho. Así que tengo ganas de meterme a esa playa. Ya nos quemamos mucho. Y con este clima y más el que se viene con la rica lluviecita, vamos a andar bien. Creo que nos podemos recuperar un poco. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar el color. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte, señores, síganos en nuestro siguiente video, ¿no? Don Miguelito los va a enseñar, pues, el siguiente rancho y a la vez vamos a caminar por la playa El Espino para ir a conocer el rancho. ¿Cuál es Miramar. El rancho? Miramar. Miramar. Pensando en la música de Miramar, va, don Miguelito. No, pues qué bien, don Miguelito. Ok. Ahí tiene, entonces ustedes solamente suscríbanse a nuestro canal de Salvador Daily y dejen sus comentarios. Chao. Suscribirte a nuestro canal El Salvador Daily y te recomendamos este siguiente video.